Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene. En nombre del Señor, aleluya. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Y a la casa de Aarón, eterna es su misericordia.
Cantemos un himno. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabad en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Señor, si tú quieres,
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que, siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que, bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo,
asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh Dios, has prometido permanecer con los rectos y sinceros de corazón. Concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial le damos la bienvenida a la peregrinación de Santa Cecilia Tepetitlán, que han venido a mostrar su amor, su homenaje a la Santísima Virgen y a ponerse en sus brazos pidiendo su intercesión. Nos unimos a todas sus intenciones y a las intenciones de todos y cada uno de los aquí presentes. Este día se está celebrando aquí en la Basílica, se está realizando el Día de la Universidad Pontificia de México. Ellos están haciendo su colecta para beneficio de esta institución que depende del Episcopado Mexicano y que es para la formación de teólogos, filósofos, especialistas en diferentes disciplinas para la vida de la Iglesia. Entonces, oremos también por las intenciones de nuestra universidad y por todos los que allí tanto dan sus clases como los que las reciben. También hoy celebramos y felicitamos a nuestro diácono Francisco León en su cumpleaños. Vamos a disponernos para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo humildemente delante de Dios y de su misericordia nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, diles a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Confesé, Señor, mi gran delito, tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana.
Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo previsto por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Aleluya.
El texto de la primera lectura nos acerca a la terrible existencia de los enfermos de lepra en el judaísmo del Antiguo Testamento. Al sufrimiento por la enfermedad se añadía la marginación más absoluta, que era por aquellos tiempos la única manera de evitar los contagios. Jesús en el Evangelio sana al leproso y lo incorpora de nuevo a la vida de su pueblo. San Pablo, por su parte, nos invita a actualizar el comportamiento de Jesús. Sean imitadores, nos dice, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. El relato del Evangelio nos presenta a Jesús actuando en la vida de las personas, en este caso, para purificar a un leproso y curarlo. Aquí no solo importa la acción de limpiar la enfermedad a ese hombre, sino que es importante devolverle su dignidad como persona y reintegrarlo a su comunidad. Es curioso observar que el leproso no duda en acercarse a Jesús. El contacto con Jesús regenera realmente, en forma radical, la vida del ser humano. Este relato tiene dos partes muy definidas. Por una parte, la curación, y por otra, el diálogo de Jesús con el hombre curado. La lepra es una enfermedad que no tenía entonces las connotaciones que tiene ahora. Era considerada como un símbolo del pecado y al mismo tiempo un símbolo del castigo de Dios. Los leprosos, como escuchamos en la primera lectura, eran impuros y transmitían su impureza. Por eso es muy llamativo que Jesús deje que se acerque a él y que lo toque. Jesús también toca al leproso, y al hacerlo se supone que estaría infringiendo una ley que era al mismo tiempo civil y religiosa. Con esto enseña que ninguna ley es absoluta. Las leyes solo obligan en cuanto están a favor del hombre, no en su contra. Por otra parte, se puede decir que Jesús, tocando a aquel hombre, contrae su impureza. Es aquel que ha asumido nuestros sufrimientos y nos sana desde la raíz de nuestro ser. Él ha cargado con nuestros pecados y con el castigo que les corresponde. Esto se realiza, obviamente, en su pasión y su muerte, cuando es llevado a morir con los malhechores fuera precisamente de los muros de la ciudad. En el diálogo que sigue entre Jesús y el leproso, Jesús le ordena severamente que no haga publicidad a su curación. Y a pesar de eso, como escuchamos, él lo cuenta a todo el mundo. La razón de esta prohibición es que Jesús trata de evitar que se difundan interpretaciones parciales y erróneas acerca de su persona y del reino. Jesús pretende simplemente reintegrar a este hombre en la sociedad, y por ello le invita a que se presente al sacerdote para que dé constancia de esta reintegración y de la recuperación de su dignidad como persona. Este relato nos recuerda el dinamismo de la sanación-reconciliación que se realiza en el sacramento de la penitencia, hoy en la Iglesia. La celebración del sacramento de la reconciliación es un encuentro con Jesús que nos sana de la lepra del pecado y que nos reincorpora a la comunidad eclesial. Pero también nos recuerda que en nuestras comunidades hay muchos marginados y tal vez olvidados, muchos desocupados, jóvenes drogadictos, niños de la calle, ancianos abandonados, los encarcelados, víctimas todos de una sociedad orientada egoísticamente al consumo y al éxito.
Nuestra acción caritativa, nuestra acción cristiana, debe abrazar a todos los hombres y a todas sus necesidades, sobre todo cuando hay falta de vestido, de alimento, de medicinas, de casa, de trabajo, de salud, de instrucción o de cualquier medio necesario para poder llevar una vida digna y verdaderamente humana. Que no perdamos de vista esto. Y que la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra compasiva Madre, nos mueva el corazón para actuar siempre como Jesús a favor de nuestros hermanos. Que así sea. ¿De pie? Vamos ahora a profesar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda para poder invocar su nombre con sentimientos que le agraden. Después de cada petición, decimos: escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas iglesias y por la unión de todos los hombres, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por nuestros gobernantes, para que bajo su dirección tengamos una vida feliz y pacífica, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las cosechas y por el progreso del mundo, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por nuestros familiares y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Dios les conceda el reposo eterno, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por nuestros hermanos peregrinos a pie de Santa Cecilia, Tepetitlán, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por nuestro hermano, el diácono Francisco León Santana, en su cumpleaños, para que el Señor lo siga bendiciendo, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Por todos aquellos que celebran hoy la solemnidad mundial del enfermo, para que llenen de fortaleza y paciencia a nuestros hermanos enfermos, oremos. Escúchanos, Señor, y acrecienta nuestro amor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Líbranos del pecado que divide y de las discriminaciones que degradan, y haz que sepamos ver siempre en el rostro del leproso, del pobre, del desvalido, del enfermo, la imagen sangrante de Cristo en la cruz, para que así nos dispongamos a colaborar en la obra de la redención humana
y a proclamar ante los hombres tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual.
Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, quiero hacerles la más atenta invitación, como siempre, al Rosario del Amor Guadalupano. Como ustedes saben, todos los días 12 tenemos este rosario a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Así que mañana día 12, lunes día 12, tenemos este rosario. Los esperamos a las 7 en la explanada del Bautisterio, y los que no puedan asistir físicamente desde sus hogares, desde donde estén, hacen este rosario y se unen con nuestras intenciones. Y quiero darles este aviso muy importante, pongan mucha atención, porque ya viene la cuaresma, comenzamos con el miércoles de ceniza, así que, ¿cómo vuela el tiempo, eh? Rapidísimo que se va. El próximo miércoles 14 de febrero, así que la fecha además es muy significativa, con la celebración del miércoles de ceniza daremos inicio al tiempo de cuaresma. La ceniza se impondrá desde la misa de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el día. Les recordamos que el miércoles de ceniza es día de ayuno y abstinencia. Hay algunas normas que quiero leérselas. Lo voy a leer todo, Pedro, porque me parece muy, muy importante. Dice así: 1. Abstinencia de carne y ayuno. Es el miércoles de ceniza y el viernes santo. 2. Abstinencia de carne todos los viernes del año, pero la Conferencia del Episcopado Mexicano ha dispuesto lo siguiente: conscientes de la situación de pobreza en que viven muchos sectores de fieles, y dado que nuestra cultura admite otros signos más adecuados de penitencia, disponemos, fíjense bien, que se pueda suplir la abstinencia de carne, hecha excepción del miércoles de ceniza y del viernes santo, por abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno signifiquen especial agrado, sea por la materia o por el modo de confección. Abstenerse de eso es una pequeña penitencia. O por una especial obra de caridad también, o por una especial obra de piedad, o por otro significativo sacrificio voluntario. O sea que se puede suplir pues esto con esta caridad, piedad, sacrificio, etcétera. 3. Sujeto de la ley del ayuno y la abstinencia, ayuno obliga a todos los que han cumplido 18 años hasta los 59 años cumplidos. Abstinencia de carne, todos los que han cumplido 14 años. No hay edad límite. La ancianidad por sí sola no exime de esta ley de abstinencia. Y finalmente, los enfermos no están obligados al ayuno y a la abstinencia de carne. Muchas gracias por su atención. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Que pasen todos un buen domingo.